Pues listo, buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches, Kevin. Bien, bien, muy bien. Muy contento de estar aquí con ustedes. Gabriel, por favor. Listo, buenas noches. Iniciamos la transmisión del día de hoy. Bienvenidos a charlas entre profesionales de tiro con arco. Voy a iniciar presentando a los participantes. Tenemos a Misael Ruiz. Buenas noches, Hola. Misael. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Kevin. Buenas noches. Les presento a Ares Díaz, Hola, buenas noches a todos. Diego Ramírez, alumnos Hola, ¿qué tal? Buenas noches. del equipo representativo de la UNAM. Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, Diego. Y pues nos acompaña Kevin del Valle, presidente de la asociación y entrenador de tiro con arco de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como invitado especial, más que nada, amigo arquero, Luis Álvarez. Bienvenido, Luis. No, Gabriel, muchas gracias por la consideración, muchas gracias por la invitación y pues muy, muy contento de pues estar aquí y de pues pasar un rato agradable, ¿no? En esta charla y pues adelante. Claro que sí, Luis, muchas gracias. Oye, traemos aquí un tema que queremos platicar contigo, sobre la historia, la formación de un arquero. Nos gustaría que nos platicaras un poquito de cómo ha sido este proceso desde que pues empezaste, cómo fue tu primer arco, cómo fuiste avanzando, la primera vez que ya sabemos, ¿no? Que estuviste en selección y los siguientes logros que vinieron. Por favor, si nos hicieras la bendición de compartirnos. Sí, claro, con todo gusto. Pues mira, realmente el tiro con arco a mí me, pues bueno, me gusta muchísimo, es algo que me apasiona muchísimo y a mí me gusta el tiro con arco desde que yo tenía como 5 o 6 años, inspirado, bueno, no, como sí, como 5, 6, 7, 8, algo así, no recuerdo muy bien exactamente, pero pues bueno, inspirado mucho en ese entonces, pues por películas, por videojuegos, por caricaturas, por ejemplo. Había una película que a mí me gustaba mucho, que me gusta mucho, por cierto, de Robin Hood, que Robin Hood es de caricaturas y Robin Hood es un zorrito, y pues ahí sale, ¿no? Tirando flechas, a mí me gustaba muchísimo. Y de hecho me gusta, de repente si está la película, ay, me siento a verla, ¿no? También inspirado mucho en el Zelda, a mí me gustaba muchísimo el Zelda y el arquito y todo eso, entonces ahí empezó este amor por el tiro con arco, ¿no? Realmente me gustaba. En ese entonces no lo practicaba como tal, realmente no tenía los conocimientos que hoy en día cuento con ellos, o sea, realmente era simplemente, ahora sí que la afición, ¿no? El querer saber de tiro con arco y pues realmente mis primeros arquillos eran hechizos en el rancho de mi abuelo. Ahí con alguna rama y con alguna rafia hacía un arquito y pues tiraba flechitas, ¿no? Igual, te lo digo, sin fines de competir o de estar en selección nacional, yo no sabía nada de eso, no sabía que existían los Juegos Olímpicos, estaba chiquillo, ¿no? Después, obviamente, pasa el tiempo y aquí bueno, yo soy de Mexicali, Baja California, y aquí en el Instituto del Deporte de Baja California empieza a ver esos programas de detección de talentos, ¿no? Y ahí fue donde yo tuve mi primer acercamiento con el tiro con arco, digamos así, un poco más oficial, ¿no? Híjoles, yo tenía como 11, 12 años más o menos, fue en el finales de 2003, 2004 más o menos, donde yo ya entro a un programa de detección de talentos y yo elijo tiro con arco y empiezo a practicarlo, ¿no? Obviamente a conocer. Pues ya sabes, ¿no? Toda la técnica, los pasos de tiro, el arco, los componentes del arco, cómo armar el arco, las flechas, las plumas, las puntas, los nocks, vaya, todos los conocimientos que debes de tener para tirar con arco. Y ahí empiezo, ¿no? Ahí empiezo,
pues a tirar flechitas, a practicarlo. No te puedo decir que era un entrenamiento, porque pues obviamente lo que yo empecé haciendo y lo que hoy en día hago, pues es totalmente diferente. Y ahí empezó, ¿no? Ahí empezó mi carrera, por así decirlo, como arquero. Y pues bueno, fueron pasando los años. Estuve muchísimos años en lo de la Olimpiada Nacional. En todo eso de, pues, los estatales, los regionales, hasta que, pues bueno, fueron pasando los años. La primera vez que yo, mi primer acercamiento con el mundo realmente del alto rendimiento fue en el 2009, cuando, pues bueno, la Olimpiada Nacional es muy aparte del Nacional de Exteriores y Selección Nacional Mayor. Entonces, pues yo quedo preseleccionado en el Nacional de Exteriores en el 2008 en el Comité Olímpico Mexicano. Y pues ahora sí que tengo la opción de irme a concentrar a México, ¿no? Entonces yo llego a principios del 2009 al CENAR, que actualmente pues también entreno allá, no más que pues por los temas de la contingencia, de la pandemia, pues estoy aquí en casa, en Mexicali. Y pues bueno, ahí empieza mi primer ahí fue mi primer acercamiento con el alto rendimiento, ¿no? Y ahora sí que pues viene un entrenamiento real, en forma, ¿no? O sea, donde tienes que cumplir un volumen de tiro, donde tienes que cumplir sesiones de gimnasio, donde tienes que cumplir con un psicólogo, donde tienes que cumplir con los fisios, doctor, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que para mí eran totalmente ajenas. De ahí, pues bueno, fue una etapa de aprendizaje bastante, bastante duro también, porque yo estaba muy joven, tenía 18 años cuando llegué al CENAR por primera vez. Obviamente me topé con pares muchas veces, las cosas no me salieron como yo quería. De hecho, me fui del CENAR porque ya no pude continuar ahí, porque ya no estaba en la preselección en el 2010. Entonces, tengo una etapa medio difícil. Bueno, tenía un chorro de etapas difíciles, ¿no? Pero llego a una etapa en la que yo ya tenía las ganas de seguir tirando, pero vaya, no tenía dirección, no tenía enfoque y no tenía un rumbo, vaya. Entonces, es donde yo decido, pues hasta cierto punto dejar de tirar y enfocar, entrar a la escuela. En ese entonces yo ya tenía, ¿qué te gusta? 19, 20 años y no estaba en la universidad. Entro en la universidad aquí en Mexicali. Híjole, no sé si la puedo decir. ¿Sí la puedo decir? Sí, con toda confianza. Bueno, dinos, okay. Compártenos, por favor. Yo entro a CEPIS Universidad aquí en Mexicali y entro a Ingeniería Mecánica y dije, bueno, entonces si ya no puedo ser el mejor arquero, pues quiero diseñar el mejor arco, ¿no? O sea, esa fue mi motivación, esa fue mi inspiración, por así decirlo, ¿no? Comienzo a estudiar, el tiro con arco lo empiezo a dejar un poco de lado, pero pues el tiro con arco te habla. El tiro con arco te llama y por X o por Y yo regreso a tirar. Por ahí a finales del 2011 me empiezo a poner las pilas otra vez para tirar. Llega un entrenador a Tijuana, el coach Choi, que llegó a Tijuana en ese entonces, en 2011. Y pues bueno, realmente, una vez más, asisto al Nacional de Exteriores en el 2011, quedo en la preselección. Y viene aquí un momento muy, muy crítico en mi vida y en mi carrera, ¿no? Como deportista, en el que me dicen, ¿sabes qué? Vente a entrenar a la Ciudad de México. Y yo me quedo, ¡ay, caray! Pues ya me fui una vez y las cosas no me funcionaron y dejé todo por irme a entrenar. Y pues, como que yo estaba un poco renuente a irme, ¿no? Y dejar la escuela. Digo, bien que mal, pues ya tengo un compromiso con la escuela, tengo que cumplir esto. Entonces, como que sí, como que no. Al final de cuentas, decido irme a la Ciudad de México a entrenar en el Comité Olímpico bajo la, pues ahora sí que la tutela, el mando del profesor Lee Wong, rumbo hacia los Juegos Olímpicos del 2012, ¿no? Y pues realmente, pues empiezo a entrenar, empiezo a estar en los selectivos, empiezo a subir, de hecho, de repente tuve un bajón en los selectivos, donde yo creí que ya había acabado el camino para mí,
afortunadamente había un selectivo más y pude remontar y entré en selección nacional, ¿no? O sea, fue la primera vez que entré en selección nacional mayor, fue en marzo del 2012, donde asisto por primera vez a mi primer serial de las Copas del Mundo, que en ese año fue primero Shanghái, la Copa del Mundo de Shanghái, posteriormente la Copa de Turquía, y un mes antes de Juegos Olímpicos, la Copa del Mundo de Ogden, en Utah, en Estados Unidos. Copa del Mundo que realmente no sé cómo le dice, pero fue la primera vez que gané una Copa del Mundo, y pues también la única Copa del Mundo que ha ganado un mexicano. Eso me proyectó a Juegos Olímpicos, ¿no? Mira, yo sé que hay problemas políticos muchas veces en el deporte. No quisiera hablar de eso porque al final de cuentas esta plática yo pienso que no está enfocada en eso. Y la verdad, pues no tiene caso porque para empezar ya pasó hace mucho tiempo. Así que realmente no creo que debamos perder tiempo en ese tipo de cosas, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que he sido un buen deportista, un buen arquero, no he perseguido problemas, así que pues bueno. Sí, platícanos precisamente ¿qué pasó después? ¿Estuviste en selección? ¿Nos tienes al filo de la butaca? ¿Estuviste en selección? ¿Y siguiste creciendo? ¿Tuviste por ahí un bajón? Todos como arqueros, en cualquier deporte, no solo en el tiro con arco, las subidas y bajadas del deporte. Y después, ¿qué pasó? ¿Seguiste en selección? ¿Estos años qué ha pasado? Cuéntanos, por favor. No, bueno, bajones, es un subir y bajar emocional, mental, físico, técnico, de todo, ¿no? Bueno, asistimos a los Juegos Olímpicos, obviamente muy enfocado hacia el equipo, ¿no? O sea, fue un buen resultado el de Londres, al final no se consiguió el objetivo. Pero, pues, bueno, fue una enseñanza muy grande y para mí fue, bueno, deportivamente hablando, pues, es la mejor experiencia que he vivido como arquero, como deportista, ¿no? Estar en unos Juegos Olímpicos. De ahí vienen unos años muy buenos, unos difíciles, unos no tan difíciles, pero, pues, al final de cuentas, una constante que yo veo en lo que me pasa a mí, o sea, en los sucesos que pasan, es siempre estar modificando actitudes, siempre estar cambiando tu forma de ser, ¿no? Dicen que las personas no cambian, ¿no? Y yo difiero de eso, o sea, claro que sí, claro que podemos cambiar, tenemos la facultad de cambiar en cualquier momento, ¿no? Y realmente se puede, ¿no? Sí, el 2013, buenas experiencias, de hecho, también hubo buenos resultados, pero el 2013 tuvimos muy buenos resultados en equipos en ese entonces, el equipo de selección nacional, mis compañeros de Juegos Olímpicos también, René Serrano y Lalo Vélez, tuvimos un logro muy importante que ganamos la primera Copa del Mundo que México ganó en equipos, fue en Colombia el 2013, es un recuerdo, pues, muy bueno, ¿no? Posteriormente tuvimos otras competencias, tuvimos otras medallas en equipos, 2013 fue el Mundial en Belek, en Turquía, y de hecho también tuve la oportunidad de tirar una final por bronce con Aida Román, el cual pues bueno, quedamos en cuarto, pues ni modo, ¿no? Sigue un 2014, igual, ¿no? De mucho aprendizaje, una vez más, ¿no? O sea, nacional, selectivos, competencias, Copas del Mundo, igual, viene otro bajón, no quedo en unas competencias, no voy a ciertas Copas del Mundo, después viene un selectivo y ahí vamos para arriba otra vez, asisto a mis primeros Juegos Centroamericanos y gano la medalla individual en los Juegos Centroamericanos. El equipo ese año, conformado por René Serrano, Pedro Vivas y bueno, pues yo, Luis Álvarez, ganamos el equipo, la ronda por equipos también. El mixto tiré con Alejandra Valencia, quedamos en segundo lugar. Y pues bueno, o sea, ha sido muchísimo aprendizaje, muchísimas cosas que han pasado, que he tenido que modificar y que me he tenido que ir adaptando a las situaciones, ¿no? Igual, viene un 2015 donde lo mismo, ¿no? Selectivos, competencias, igual vienen bajones, vienen subidas, o sea, así es esto, ¿no? Llegan los Juegos Panamericanos,
afortunadamente gano los Juegos Panamericanos y en el equipo conformado igual, René Serrano, Ernesto Borman y pues yo, Luis Álvarez, ganamos la ronda por equipos. Un resultado muy, muy bueno. Y pues bueno, aquí viene un punto muy, muy crítico en mi carrera, que es el 2016. 2016, los Juegos Olímpicos de Río. A mí, pues realmente no me tocó asistir a los Juegos Olímpicos. Igual, por problemas de rendimiento, por problemas políticos, por X o por Y, no tengo la dicha de asistir a Juegos Olímpicos. Y ahí fue una recaída muy, 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 muy fuerte para mí, ¿no? Una pregunta, Luis. ¿Perdón? Por ejemplo, tú llevas muchos años formando parte de Selección Nacional. ¿Qué les recomendarías, por ejemplo, a los jóvenes que están en proceso de formación y que eso ha hecho la diferencia para ti? Eso es muy importante porque pocos arqueros como tú se han logrado mantener y dando resultados durante 8 años consecutivos en tiro con arco. Realmente, pues, primero que nada es decisión. O sea, realmente, ¿qué quieres lograr? ¿Hasta dónde quieres llegar? Y, pues, realmente todos tenemos esa facultad, ¿no? De decidir hasta dónde sí y hasta dónde no. Realmente, yo se lo digo porque yo sí he puesto mi vida en el tiro con arco, ¿no? O sea, realmente, o sea, yo creo que ya es casi un tercio, bueno, de, no, yo creo que desde es más de la mitad de mi vida que yo llevo tirando flechas. Sí, en Selección Nacional llevo nada más 8 años, pero yo empecé a los 12 años, tengo 16, 17 años tirando flechas, ¿no? En este bonito y feo deporte al mismo tiempo, ¿no? Realmente, ese es el consejo que yo les puedo dar. Primero, decidirse. Después, nunca dejen que nadie les diga que no pueden hacer las cosas. Eso es algo muy, muy importante, porque la verdad es que vamos a tener muchos mensajes negativos. O sea, realmente, por ejemplo, tampoco es queja ni nada de eso, ¿no? Pero cuando yo estaba niño que tiraba, yo tenía muchas ganas de tirar y me gustaba tirar, pero me decían, es que no vas a lograr nada. O sea, dicen, es que como recurvo no vas a lograr nada, no vas a llegar a ningún lado. Y muchos compañeros y muchos, incluso entrenadores, me iban a decir, es que, ¿para qué lo haces si ya sabes que no te van a llevar? ¿Sí me explico? O sea, pero al final de cuentas, yo siempre les dije, o sea, ok, yo sé que no me van a llevar, pero no puedo dejar de intentar las cosas. O sea, realmente, ya eso es algo muy personal. Y de hecho, hasta cierto punto, muchas veces entro en conflicto, ¿no? Sobre todo con la escuela, porque realmente yo tengo, desde que entré a la escuela y sigo estudiando. O sea, realmente he tenido años en los que no he estudiado, de repente regreso a estudiar, de repente no estudio, de repente sí, de repente no. Por eso mi carrera académica se ha ido alargando, 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 alargando. O sea, realmente no es que yo quiera que eso suceda, ¿no? Realmente es el medio en el que yo estoy, vaya, la actividad que yo hago, que al final de cuentas, pues, ha tenido resultados. Pero al final de cuentas, se trata de nunca rendirse. Realmente nunca rendirse. O sea, las cosas no siempre van a salir bien. O sea, realmente las cosas, yo creo que un 70, 80% de las veces que intentes hacer algo, no va a salir bien. Entonces, aquí entra una convicción muy grande y ahora sí que un aplomo y realmente decir, yo quiero conseguir esto y voy a trabajar y cueste lo que cueste, lo voy a hacer. Sí, yo sé que hay veces que los medios no se dan, pero al final de cuentas es un esfuerzo muy, muy grande, ¿no? Yo tuve la dicha de que pues mi familia me apoyó, o sea, bien que mal, siempre estuvieron conmigo mis padres. No siempre hubo lo que se necesitaba para seguir adelante, pero de una u otra manera, pues me las arreglé para seguir adelante, ¿no? O sea, así que pues yo creo que eso es lo vital, o sea, nunca rendirse, siempre seguir adelante, no importa cuántas veces te caigas, no importa cuántas veces pierdas, no importa cuántas veces
tengas que volver a empezar de cero. Siempre, siempre vale la pena volver a empezar de cero. Yo he tenido que reinventarme muchísimas veces a lo largo de mi carrera, tanto como arquero, como estudiante, como persona. He tenido que reinventarme muchas veces y hay veces que me he topado con pared y hay veces que no veo la salida y hay veces recientemente traigo ahí unos temas personales y hay veces que la verdad no ves la salida, pero al final de cuentas no te puedes rendir, porque al final de cuentas usted me podrá decir que soy lo que quiera y mande, pero un cobarde jamás. Y ahora Yo sí te iba a que preguntar, para atrás ni para agarrar la viada, ¿no? yo te iba a preguntar, ¿y qué se siente ser uno de los mejores actualmente en México? Pues mire, yo realmente no me considero lo mejor. Hay muchísima gente mejor que yo. Siempre va a haber un pez más grande que tú. Así que, al final de cuentas, obviamente es una satisfacción muy, muy grande, ¿no? Y es un orgullo representar a mi país y también representar al ejército, porque también estoy en el ejército, soy militar. Es un orgullo muy, muy grande, ¿no? Pero al final de cuentas, no es el fin. Al final de cuentas, el fin es seguir mejorando y seguir buscando siempre algo que te haga mejorar, algún reto o siempre estar reinventándote, porque las cosas nunca, nunca van a ser iguales. Y por ejemplo, también las condiciones óptimas nunca las vamos a tener. O sea, yo me puedo preparar muchísimo, pero al final de cuentas, en una competencia y en la vida en general, las cosas nunca van a ser como tú piensas que son. Al final de cuentas, las cosas van a pasar y tienes que, pues, asimilar las cosas que pasan. Muchas veces, como le digo, te topas con pared, analizas la situación. Si tienes que modificar cosas, las cosas se modifican y sigues adelante. Muchas veces tienes que pedir perdón. A veces hay situaciones con personas. Si tienes que pedir disculpas, tienes que pedir perdón, lo haces y se sigue adelante, porque al final de cuentas, siempre tienes que seguir adelante y siempre tienes que, por ejemplo, bueno, eso ya es más personal, ¿no? Algo que a mí me ayuda mucho es que siempre voy a luchar por las cosas que creo y por las cosas que amo, ¿no? Entonces, eso es un pilar muy, muy fuerte para mí, psicológica, mentalmente, si usted lo quiere decir así. Y pues es eso, al final de cuentas, la vida es un riesgo, así que pues, tienes que ser bastante valiente para una, para afrontar las cosas, dos, para realmente modificar algo de tu persona o realmente cambiar tu persona. O sea, eso es de valientes. Al final de cuentas, no todo el mundo se atreve a hacer un cambio así, a hacer ese tipo de cosas. Pero pues yo siempre he estado dispuesto a hacerlo, ¿no? Siempre he estado dispuesto a empezar de cero, a modificar, a cambiar cosas. Y muchas veces me he dado en la torre, ¿no? Por hacer eso también. Muchas veces, hay veces que no tienes que modificar nada y sin embargo, oye, voy a cambiar las ramas porque estas ramas son mejores y toma la actual mejores, ¿no? O sea, Claro. realmente es cuestión de atreverse a hacer las cosas. Sí, Luis, nos acabas de dar una lección importantísima, no solamente en el deporte, sino en la vida, ¿no? Sabemos que practicar un deporte nos va a dar muchísimas herramientas para la vida, la formación del carácter, estas habilidades mentales. Nos acabas de dar una lección acerca de psicología, de tolerancia a la frustración, ¿no? Por cuestiones que escapan de nuestro control, ¿no? Hay veces que en este deporte uno se preparó psicológicamente, físicamente, y al momento del evento el equipo es el que falla, ¿no? La flecha o la rama, como nos acabas de comentar, del arco se truena y tu preparación de los últimos 4 años, se vio frustrada. Y algo que sí me gustaría que nos comentaras desde el inicio, antes que practicabas de niño con un palito, una rafia, nos decías. Y ahora, ¿no? Que ya es un entrenamiento en forma, ¿no? Las cargas, todo lo que tienes que cumplir. ¿Nos pudieras comentar un poquito de esto, ¿no? El contraste, ¿no? De un hobby, ¿no? De una, pues sí, un hobby a un entrenamiento formal, ¿no? ¿Nos podrías platicar, por favor? Sí, claro. Bueno, antes que nada, yo no quiero darles una lección, vaya, es simplemente, pues, mi humilde opinión acerca de la experiencia que me ha tocado, ¿no? Al final de cuentas, una frase que
me gusta mucho. A veces puede ser un poco difícil, pero no jugamos con las cartas que queremos, jugamos con las cartas que nos tocaron. Así que realmente es una opinión personal nada más. Pero bueno, como mencionas, ¿no? Sí, del hobby al alto rendimiento. Pues mira, realmente el alto rendimiento pues es bastante exigente, bastante demandante. Tienes que estar muy, muy constante en el entrenamiento, ¿no? Y muchas veces entender que, pues bueno, el rendimiento tiende a bajar, tiende a subir, tiende a bajar, tiende a subir. Y pues también tienes que estar preparado para eso, ¿no? Porque como tú mencionas, muchas veces entrenas y entrenas y entrenas y entrenas y las cosas no salen, ¿no? Y hay veces que dices, no, pues ya, ¿para qué? Y las cosas salen. Realmente, pues bueno, desde que yo estoy en contacto con el alto rendimiento, pues ha sido volúmenes muy altos de flechas, ¿no? Realmente hay una etapa del arquero en el que tiene que tirar volúmenes muy altos de flechas, estoy hablando, no sé, 600, 700 flechas al día, para empezar a generar una memoria muscular, ¿no? O sea, realmente no hay vuelta de hoja, ¿no? Llega un punto en tu carrera deportiva en el que lo tienes que hacer. A lo mejor no lo vas a aguantar muchísimos años, pero, por ejemplo, alrededor del 2013, 14 y 15 más o menos, con el entrenador en Tijuana sí manejábamos un volumen de disparo muy, muy alto. Estoy hablando de más de 500 flechas al día, ¿no? O sea, de repente era llegar en la mañana, tírate tus 300 flechitas, te vas a comer y regresas y tiras tus otras 300 flechitas, ¿no? Entonces, tiende a variar mucho, dependiendo de, obviamente, de la ideología y de la escuela del entrenador. Actualmente yo entreno con Alejandro Vélez, es mi entrenador actual, y cualquier cosa, porque yo no sé planeación, o sea, a mí si me preguntas, oye, ¿cómo planeo un entrenamiento? ¿Qué cargas le meto? ¿Qué los mesociclos? ¿Qué los microciclos? ¿Qué los macrociclos? Yo la verdad no tengo conocimiento de eso, o sea, él tiene todos esos conocimientos, si quieren adquirir esos conocimientos, con todo gusto pueden contactarlo en Facebook o en Instagram y él con todo gusto les puede echar la mano, ¿no? Ahora, yo sí tengo la noción de qué es lo que tienes que hacer para, pues ahora sí que para subir, ¿no? O sea, y la respuesta ahí es entrenarle, ¿no? O sea, realmente tienes que estar dispuesto a hacerlo. Si quieres mejorar, necesitas casarte con el campo de tiro y realmente llegar y cumplir tus entrenamientos, ¿no? O sea, una cosa, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a, por ejemplo, actualmente tiro alrededor de, bueno, dependiendo del plan de entrenamiento, cómo cambia, va entre 200, 360 flechas al día, más o menos, ¿no? O sea, ahorita, pues por la pandemia y todo eso, estamos teniendo una sesión de disparo y una sesión de gimnasio. También eso es importante, o sea, la preparación física, la preparación mental, todo eso también entra en juego. Pero, pues bueno, tampoco vas a llegar con un arquero que apenas va empezando o que vaya, no está acostumbrado a tirar muchas flechas y de repente le dice, ¿sabes qué? Tírame 250 flechas. No, pues lo vas a tronar. Hay muchas cosas que no pueden hacer así de golpe, o sea, si tu arquero está acostumbrado a tirar 100 flechas, puedes irlo, pues, ahora sí que dosificando, ¿no? O sea, primero 100 flechas, y al siguiente día otras 100 flechas. El tercer día, pues, te tiras 120, y luego te tiras 100. Entonces, poco a poco le vas subiendo la carga hasta que aguantes tirar las 700 flechas al día. Sí, tienes que llegar a eso realmente. Pero, pues, bueno, el entrenamiento tiende a cambiar muchísimo dependiendo, obviamente, pues, de la etapa en la que estemos, etapa general, etapa específica, todo eso. Igual, les digo, yo no tengo los conocimientos, yo nomás sé que si tiras un chorro, subes porque subes, ¿no? O sea, a veces no, a veces sí, pero pues bueno, esa es una táctica que, pues, es no muy dócil con los arqueros porque, pues, obviamente, tienes que cuidarte, vienen las lesiones, vienen, no sé, puede que el equipo no esté en óptimas condiciones para aguantar esa carga de disparos. Entonces vienen muchas cosas que se tienen que cuidar, ¿no? Y pues bueno, al final de cuentas, pues realmente dedicarle a eso, ¿no? Realmente estar convencido de que quieres hacer eso
y pues ahora sí que pues te pones a entrenar y que pues que nadie te saque del campo de tiro. Eso es el primer paso, porque también si tu objetivo es nada más querer el tiro con arco como recreación, pues entonces no hay tanto problema, nomás tira como recreación. Pero también, si no tiras tan bien, pues tampoco te presiones de más, porque los resultados no son lo que esperas. O sea, si quieres resultados, tienes que invertirle, tienes que entrenar. Así que, pues, así es. A mí me gustaría que algunos de los alumnos, no sé, si quisieran preguntar algo. Misael, adelante. Bueno, hace rato contabas que primero fuiste a la Copa del Mundo, la ganaste, y después fuiste a tus Juegos Olímpicos. ¿Fue diferente esa experiencia que viviste en la Copa del Mundo a la que viviste, o la presión que sentías en la Copa del Mundo a la que sentías en los Juegos Olímpicos? Sí, fue muy, muy diferente. Realmente, en la Copa del Mundo, mira, realmente, una vez más te lo digo, había problemas políticos. Y realmente yo entré a tirar ese día a la ronda olímpica y dije, pues bueno, tiene que irme bien para que me consideren, ¿no? Entonces yo tiré un partido y pasé un partido y otro partido. Yo nada más decía, un partido más, un partido más, un partido más. De repente pasó uno de mis compañeros y le dije, hey, ¿qué onda? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Me dice, no, pues ya me sacaron hace dos partidos. Y dije, oh, órale, y acá este vato, no, pues lo sacaron el partido pasado. Le dije, ¿y al otro? Y me dice, no, pues, me dice, ¿vas a tirar la semifinal? Y yo me quedé, ah, caray, ¿a poco voy a tirar la semifinal? Me dice, sí. Realmente yo no me di cuenta. Yo nada más estaba tirando. No me di cuenta que llegué a la semifinal. Paso la semifinal. Y en la final, o sea, realmente yo entré y dije, bueno, pues, ¿para qué me desgasto tanto? Pues un segundito lugar, pues está bien. Y o sea, modestón, ¿no? Pero pues al final de cuentas, pues gané. O sea, realmente fue un resultado de un entrenamiento, de una preparación mental, pero pues, o sea, sí fue muy, muy diferente. Porque ya una vez al haber ganado la Copa del Mundo, ya, pues ahora sí que, no lo quiero decir así, pero pues los reflectores ya estaban sobre mí, ¿no? O sea, sí fue un logro bastante importante, importante, ¿no? Y pues bueno, en los Juegos Olímpicos, yo recuerdo que llegué a los Juegos Olímpicos y pues la villa muy bonito y todo esto y el comedor y todo, así está como niño en parque de diversiones, ¿no? Y yo recuerdo, fíjate, que todavía llegamos como con 3 días de anticipación y tuvimos 3 días de práctica libre más el día de práctica oficial, ¿no? Y pues yo, todo tranquilo, iba de aquí, iba para acá, y cuando realmente me entró así el peso de los aros olímpicos, perdón, fue cuando dijeron, tiro y vale. Cuando se acabó la práctica oficial del día de clasificación, me quedé, ay, estoy en Juegos Olímpicos. Y yo me quedé así de, uy, ¿qué hago? Pues bueno, o sea, tienes que tirar. Entonces, lo recuerdo con mucha nostalgia y también así como con mucho, pues sí, mucha nostalgia, ¿no? Porque realmente, vaya, no entendía yo la magnitud de las cosas en ese entonces, ¿no? Pero al final de cuentas fue una experiencia muy, muy bonita. La verdad, el tirar en los Juegos Olímpicos, el compartir el campo con el resto de los arqueros del mundo, con mis compañeros, con los entrenadores, es una experiencia muy, muy bonita, la verdad. Acabas de comentar, creo que quería participar. Nos pasa a todos, independientemente del tamaño de la competencia, Juegos Olímpicos, una Copa del Mundo, un nacional, hasta un evento estatal. Me atrevería a preguntarte algún consejo que le puedas dar a nuestra comunidad que nos está viendo universitaria, a nuestra comunidad del tiro con arco, cómo aprender a sobrellevar esa parte donde ya estoy en una competencia y lo que yo haga ya va a importar, para bien o para mal. ¿Algún consejo que nos puedas regalar, por favor? Sí, claro, fíjate, al final de cuentas, las cosas hay que verlas
como son. Y tanto vale un estatal como vale unos Juegos Olímpicos, ¿no? No porque sea un estatal voy a tirar mal y porque sean los Juegos Olímpicos voy a tirar bien o viceversa, ¿no? Al final de cuentas, una competencia es una competencia. Son igual los 70 metros, bueno, en caso de que sean compuestos, pues los 50 metros, son los mismos 50 de 70 metros, es mi mismo arco, es mi misma forma de tiro, son mis mismas flechas y al final soy el mismo yo. Así que en cualquier competencia tienes que dar lo mejor de ti, ¿no? Al final de cuentas. Y pues bueno, el cómo prepararte, cómo calmarte, cómo llevar la competencia, pues bueno, es todo un ritual, ¿no? Muchas, y ya tiene, es una preparación mental / psicológica, donde pues realmente tienes que poner las cosas bien en su lugar, ¿no? Y realmente prepararte, vaya, cuidarte. Por ejemplo, algo que a mí me duele mucho es el sueño. O sea, de por sí yo tengo el sueño muy ligero y en las competencias tiendo a ser muy, muy sensible en ese sentido. Entonces tengo que cuidar muchísimo mis horas de sueño. Y, por ejemplo, realmente para calmar los nervios o para enfocarte en una competencia, porque muchas veces, como tú dices, ¿no? A todos nos pasa, a todos nos alteramos, todos de repente estás bien y de repente estás todo preocupado y que ya voy a tirar y ya va cuenta y todo ese tipo de cosas. Al final de cuentas, por muy cliché que se escuche, es regresar a la respiración. Respiración, y eso te va a ayudar a enfocarte en lo que tienes que hacer y realmente no querer hacer más de la cuenta, ¿no? Por ejemplo, si, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, si vamos por puntuación, ¿no? O sea, yo quiero tirar tantos puntos, pero nunca en mi vida he tirado esos puntos. Entonces, pues realmente no esperar que los puntos esos los vayas a cumplir en esa competencia, ¿no? Realmente, o sea, sí puedes, ¿no? Pero tampoco algo así, por ejemplo, por así decirlo. ¿Sabes qué? Yo quiero llegar en tal selectivo y quiero tirar 360 puntos en una clasificación. Realmente dices, oye, pues, ¿cuántas veces en tu vida has tirado 360 puntos? No, pues que ni una. Ah, pues entonces es muy poco probable que vayas a conseguir ese resultado, ¿no? Entonces, más o menos tienes que, pues, ser realista también, ¿no? O sea, no quiero que lo piensen como ser conformista, pero no, tienes que ser realista, realmente tienes que ser realista y decir, a ver, yo creo que puedo cumplir esta puntuación y me voy a enfocar en esa puntuación. Me enfoco en mi respiración y me enfoco en mi proceso de tiro. ¿Perdón? ¿Alguien habló? No, fue ahí un celular que vibró. Perdón, continúa, perdón, por favor. Entonces, realmente es enfocarte en lo que sí puedes hacer y dejar de preocuparte por las cosas, o bueno, dejar de preocuparnos por las cosas que no podemos controlar. Yo no puedo controlar el aire, yo no puedo controlar el clima, no puedo controlar la lluvia, no puedo controlar nada de ese tipo de cosas. Muchas veces no puedo controlar ni siquiera dónde voy a pegar la flecha, porque como tú lo mencionabas hace rato, en ese momento que yo la tiré, se le cayó una pluma, el nock estaba roto, no sé, algo, y pues la flecha ya no cayó donde quiero que caiga, que es en el 10, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es enfocarse en las cosas que sí podemos controlar. ¿Qué puedo controlar? Puedo controlar mi respiración, puedo controlar mis pensamientos, puedo controlar mi forma de tiro, puedo controlar mis movimientos. Ese tipo de cosas sí las puedo controlar. Entonces, pues me enfoco en ese tipo de cosas. Porque si yo digo, ¿sabes qué? Es que quiero que deje de hacer aire para poder tirar la flecha y que caiga 10. No, pues eso nunca va a pasar. O sea, eso realmente es algo irreal. Entonces, al final de cuentas, es enfocarse en uno mismo. Y también, o sea, realmente, pues no ser tan agresivo con uno mismo cuando las cosas no salgan bien. Yo solía ser muy, pero muy, muy agresivo conmigo mismo cuando las cosas no me salían, hasta que un día, pues entendí que pues eso no te ayuda, al contrario, te perjudica. Entonces, tener un diálogo positivo interno ayuda muchísimo. Y a lo mejor, una vez más, es muy cliché, pero al final de cuentas, son pequeñas cosas que ayudan muchísimo a tener grandes resultados en un futuro. Diego Ramírez nos quería preguntar algo. Para que abras tu micrófono. Sí, claro. ¿Qué tal, Luis? Concuerdo contigo completamente que a través de nuestro desarrollo se nos han presentado distintas disyunciones con respecto a tanto los estudios, con los entrenamientos, por supuesto, pero de marzo para acá ya se nos presentó algo nuevo a todos.
que es lo de la pandemia, cancelaron todas las competencias y una probable caída de ánimos, ¿no? Es decir, ya no tengo una cierta motivación de competir este año, ¿no? ¿Cómo lo has manejado tú en este periodo de encierro? Y obviamente mantener tus objetivos. Pues mira, realmente es una situación bastante desalentadora. Es bastante triste realmente lo que está pasando hoy en día en el mundo. Pero pues mira, al final de cuentas, no tenemos el control sobre ello. Y no me quiero meter tampoco mucho en cuestiones pues del COVID, porque pues al final de cuentas soy doctor, soy arquero, soy ingeniero, entonces, pues bueno. Pero realmente lo que sí podemos hacer es poner de nuestra parte, pues, para que esto no se siga siendo más grande, ¿no? Realmente poner de nuestra parte en seguir las indicaciones, en seguir las indicaciones de sanidad. Y pues bueno, yo creo que si todos juntos ponemos un poco de nuestra parte, pues esto se va a ir calmando, ¿no? Que pues la verdad yo no le veo fin, pero pues al final de cuentas es poner cada quien un granito de arena, ¿no? Y un esfuerzo para que pues las cosas mejoren. Pero bueno, pues mira, híjoles, ya se venía escuchando lo del COVID, ¿no? Desde diciembre, más o menos, se venía escuchando, pues que todo empezaba en China y por aquel lado, y todos dijimos, no hombre, aquí no nos va a pegar, aquí estamos bien chilo, que no sé qué. Pero pues bueno, pasó diciembre, enero, todavía en el Nacional, que fue en febrero, ya se escuchaba más fuerte, ya se escuchaba que Italia, que España, que todo eso, que ya habían entrado en cuarentena y todo eso. Y pues bueno, a nosotros nos pegó en marzo, nos pegó precisamente una semana antes de el evento que iba a repartir plazas individuales para Juegos Olímpicos en la ciudad de Monterrey, que era el Panamericano, bueno, el Campeonato Panamericano de Tiro con Arco. Nos quedamos a un día, porque nosotros estábamos entrenando en la Ciudad de México, en el CENAR, y, o sea, el entrenador y los muchachos, o sea, el equipo nacional, estábamos entrenando ahí. Y de hecho creo que también, sí, las muchachas también están entrenando ahí. Y pues nos quedamos a un día de irnos, porque nosotros nos íbamos a ir, íbamos a entrenar una semana en Monterrey y posteriormente íbamos a tirar el evento. Pero pues no llegamos ni siquiera a Monterrey, ¿no? O sea, es más, recuerdo que nosotros íbamos a viajar un lunes a Monterrey y el mismo domingo en la noche, ya con los arquitos en las maletas y la ropita y todo eso, nos dijeron, muchachos, ¿saben qué? Se cancela el evento de Monterrey. Bueno, para esas fechas ya habían cancelado la NBA, ya habían cancelado la Fórmula 1, ya habían cancelado el fútbol en Europa. Entonces, yo estábamos así como que, oye, ¿y qué onda? ¿Nos van a cancelar? ¿Nos van a cancelar? Total, pues estamos tirando al aire libre, no hay pedo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, fue algo muy, muy desafortunado. Se cancela el evento y pues entra una incertidumbre muy, muy grande, ¿no? O sea, recuerdo esos días y pues realmente no sabíamos qué iba a pasar. O sea, para empezar, el Comité Olímpico Internacional estaba firme con que iba a hacer los Juegos Olímpicos y a nosotros nos acababan de cancelar pues la competencia que repartía plazas para Juegos Olímpicos. Entonces nos quedamos así como que, ah, caray, pues ¿y ahora cómo le vamos a hacer, no? Al final de cuentas fueron como 3-4 días que estuvimos ahí en México en el CENAR y pues ahora sí que casi cada ratito preguntando, ¿no? Oye, al entrenador o pues ahora sí que a los demás compañeros, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué sabes, no? Pues no sabemos nada y no sabemos nada. Hasta que un día, pues simplemente llegaron y nos dijeron, muchachos, tienen hasta el día de mañana en la noche para desalojar sus cuartos y pues trasladarse a sus estados porque el CENAR pues, se va a cerrar. Y, ay, caray, ¿no? Ya lo veíamos venir que pues nos iban a sacar, ¿no? O sea, bueno, no que nos sacaran, vaya, que nos teníamos que ir a nuestros estados, ¿no? No quiero decir que nos sacaron así, ¿no? No, simplemente, pues por la contingencia, por la cuarentena, pues nos iban a trasladar o nos teníamos que trasladar a nuestros estados, ¿no? Entonces yo llego aquí a Mexicali más o menos por ahí del 20 de marzo, cuando se supone que iba a empezar el evento de Monterrey, iba a empezar el 23 de marzo más o menos. Y bueno, todavía estaba en pie los Juegos Olímpicos, entonces yo todavía pues fui a entrenar aquí en el Instituto del Deporte, en el campo de tiro donde siempre he entrenado aquí en Mexicali. Y todavía creo que fue como 3 días. Y en esos 3 días ya sale la noticia oficial
de que pues, se cancelaban los Juegos Olímpicos y se posponían hasta el 2021. Y ahí sí fue, pues, algo bastante duro, ¿no? Porque, por ejemplo, decir un año más, o sea, entrenar todavía un año más, dije, ah, caray, no estaba en mis planes esto de los juegos, de que se aplazaran los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, realmente fue un golpe muy duro porque, por ejemplo, hasta cierto punto, pues, en ese entonces no estaba estudiando, entonces dije, oye, ¿qué va? Yo tenía la idea de, pasando los Juegos Olímpicos, pues ya dedicarme a estudiar, terminar mi carrera, por fin, y pues ya, ¿no? O seguir tirando, o para trabajar, no sé, ese tipo de cosas. Pero pues atrasarlo un año más todavía. También tenía proyectos personales, ahora sí, de mi vida, ¿no? Como tal. Digo que yo sé que mi vida ha sido un tiro con arco, pero pues yo tenía pues ciertos proyectos, ciertos planes que se vieron frustrados, pues, por todo esto, ¿no? Y de hecho sí entré en una etapa muy, muy, pues en la que, pues ahora sí que no miraba ni la salida, ¿no? Bueno, también ahorita estoy en una etapa donde no veo la salida, pero ya estoy acostumbrado. Fue hasta en el momento en el que dije, y me empecé a cuestionar muchísimas cosas, ¿no? A lo mejor es una señal de que ya no debo de tirar, a lo mejor es una señal de que me tengo que enfocar en otras cosas, a lo mejor una vez más llegó el pensamiento de esto no es para mí, a lo mejor ya estoy dando patadas de ahogado, o sea, muchas, una lluvia de pensamientos que pues no te sirven, pensamientos negativos que al final no te sirven. Y fue un día en el que yo dije, órale, va, hay pandemia, pues me voy a meter a corregir mi técnica. Dije, órale, va. Y es ahí donde pues entré en 4 meses y medio de solamente tirar a 10 metros aquí en mi casa, en su casa, en casa de mis padres más bien, a tirar solamente 10 metros, puro 10 metros, y empecé a depurar muchas cosas de mi forma, muchos detalles, muchas mañas, muchos así como, ¿cómo te puedo decir? No quiero decir errores, pero muchas cosas que se tenían que mejorar, ¿no? Y pues sí fue difícil, porque pues ahora sí que, por ejemplo, no es ajeno para mí estar encerrado, por así decirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, mucho tiempo viví en el CAR en Tijuana, mucho tiempo viví en el Comité Olímpico, en el CENAR, en Monterrey, también hubo un tiempo que estuve en el CAR en Monterrey. Entonces, pues, realmente, pues estás en el centro de alto rendimiento, ¿no? Y, pero pues ahora sí que el no salir realmente de tu casa por la situación del COVID, pues sí está medio pesado. Y de alguna manera, pues tienes que, fíjate, yo trabajando con mi psicóloga, Paulina Sánchez, que me ha apoyado el año pasado para acá y hemos avanzado muchísimo en este camino. Ha habido un cambio abismal del abuelo del 2019 a Luis Álvarez del 2020. Del abuelo de Panamericanos de Lima, del abuelo de Lima de 2019 a Luis Álvarez de octubre del 2020. Es un cambio abismal, ¿no? Realmente he mejorado muchísimo. Bueno, gracias a esto de la pandemia. No quiero decir gracias a la pandemia, pero pues bueno, ese tiempo que estuvimos en confinamiento, pues realmente me ayudó a mejorar muchísimas cosas de mi técnica, ¿no? Es difícil porque pues ahora sí que... Y bueno, y también en esas fechas, aquí en Mexicali, el pensamiento o lo que decíamos era, pues aquí hace calor, el COVID se muere con el calor. ¿Cuál se muere con el calor? Pues también nos pegó bien duro acá, ¿no? Y también hacía muchísimo calor, entonces nada más podía tirar muy temprano en la mañana y pues ya que se iba el sol, porque estamos hablando de arriba de 47 grados, o sea, 47, 48, 49, 50 grados de temperatura aquí en Mexicali. Les invito a que vengan a entrenar cuando esté este calorcito para que sientan. Mucha gente no me cree que realmente no se puede, pero pues ya que pase todo esto, con mucho gusto los invito a entrenar aquí con 50 graditos. Y pues bueno, de alguna manera es una cuestión de programarte, ¿no? Programar tus actividades y hasta cierto punto mantenerte lo más sano mentalmente posible. Yo sé que es muy difícil, pero pues sí lo puedes hacer. Por ejemplo, algo que me ayudó muchísimo, que yo tomé la decisión,
yo tomé la decisión, pues, de regresar a la escuela. Dije, ¿saben qué? Pues realmente, yo tenía dos opciones. Una es, me dedico a entrenar y le damos hasta Tokio del 2021 y después vemos qué rollo con la escuela, o aprovechar este tiempo que bien que mal, pues voy a estar aquí. Entonces, entro a la escuela, entro con un intersemestral en verano, actualmente estoy estudiando todavía. Entonces, eso me ayudó muchísimo a, pues ahora sí que a contrarrestar un poquito todo el estrés, toda la situación, y pues ahora sí la incertidumbre también, ¿no? Porque se vive mucha incertidumbre en esta situación. Pero pues al final de cuentas es una fortaleza mental muy, muy grande la que se debe de tener para poder sobrellevar este tipo de situaciones que la verdad no están bajo nuestro control, pero contradictoriamente al mismo tiempo pues sí están en nuestro control, ¿no? Porque podemos seguir las medidas de sanidad, ¿no? Pero pues no podemos controlar todo lo demás, todo lo que pase, pero al final de cuentas, híjoles, es difícil, pero sí se puede. Claro, sí. Claro. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo de esta charla. Sí. Si alguno de los que están en el foro quisiera hacer alguna pregunta, o de aquí del chat que quisiera preguntarle algo a Luis Álvarez, está el micrófono abierto, o los leemos en los comentarios, claro que sí. Yo la verdad no tengo problema por el tiempo, ¿eh? Adelante, podemos seguir. Bueno, yo me había quedado con una duda desde hace rato. Nos habías comentado que tienen como ciertas cosas que hacen antes de una competencia, ciertos rituales. Yo me pregunto, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cómo te preparas antes de una competencia? Ok, bueno. Mira, obviamente la preparación técnica y física pues tiene que existir, ¿no? O sea, obviamente tienes que haber entrenado, tienes que haber tirado, tienes que haber tenido tus sesiones de gimnasio, todo ese tipo de cosas, porque a la competencia ya no vas a querer llegar a cambiar cosas técnicas o a cambiar cosas físicas o a tratar de arreglar el mundo en la práctica oficial, ¿no? Que a todos nos ha pasado, todos los hemos hecho, pero pues ya no vas a hacer eso. Fíjate, un ritual, primero que nada tienes que establecer tu proceso de tiro. Tu proceso de tiro es una herramienta que debes de tener porque es una guía cada vez que vayas a tirar, ¿no? O sea, el cómo me paro, el cómo agarro el arco, el cómo pongo la flecha, el cómo agarro la cuerda, el cómo agarro el arco, el qué es lo que estoy pensando, el cuáles son mis pasos para tirar, o sea eso es personal, cada quien tiene su proceso de tiro, pues como guste, ¿no? Con poquitos pasos, con muchos pasos, no sé, agarra el arco, sube el arco, apunta, mira, ánclate, todo ese tipo de cosas, ¿no? Tienes que definir tu proceso de tiro. Y previo a la competencia, por ejemplo, realmente, pues una, tienes que estar descansando bien. Y un día antes de la competencia, pues no hacer cosas que están de más. ¿Sí me explico? O sea, estar tranquilo, sí, entrenar un ratito. Tampoco querer tirar 1,000 flechas antes de la competencia, nomás porque no le pegué un ratito, voy a tirar más y lo voy a pegar después. No, estar tranquilo. Y, por ejemplo, ahora sí, un ritual mental. Una, puedes escoger frases o palabras clave que te ayuden a ti a sentirte bien y a estar segura, ¿no? Seguro. O sea. Otra, muy importante, música. O sea, realmente, cásate con una canción que tú digas, siempre que pongo esta canción, tiro dieces. Aunque no sea cierto. La mayor parte del tiempo no es cierto. Pero eso te va a ayudar a que, una, te tranquilices. Y eso, tiene que ser una canción que te guste mucho, que lo asocies con el bienestar y el tirar bien, ¿sí me explico? Entonces, y esa la pones, tratar de descansar un día antes, y pues bueno, cuando es el día de competencia, obviamente te levantas y haces tu ritual. O sea, si tu ritual es, no sé, meterme a bañar con agua bien fría, pues haces eso. O sea, te pones tus audífonos, te pones tu música, te pones videos, te puedes poner películas o cosas que te hagan sentirte bien antes de tirar. Y pues realmente casarte con ello, ¿no? O sea, de repente, no sé, poner una canción y esa canción siempre la voy a tirar. Si me va, por ejemplo, si de repente no tiro como yo quiero, uso mis herramientas psicológicas
para regresar otra vez a un estado óptimo. ¿Sí me explico? No es fácil, la verdad no es fácil, pero se puede hacer. O sea, eso es un consejo, pues muy bueno, pero al final de cuentas, todo ese tipo de cosas, no me hagan caso a mí, yo soy arquero, soy ingeniero, tienen que hacerle caso a sus psicólogos. Entonces, ese es simplemente un consejo que les puedo dar, ¿no? Que a mí me ha funcionado. No siempre tiene que ser lo mismo, no siempre tiene que ser cierta cosa. O sea, eso es conocer, autoconocerte a ti misma y encontrar eso que te hace bien y que te hace estar tranquila antes de tirar. Por ahí algunos de los que nos siguen a través de las redes preguntan sobre algo que trabajes con relación a la dieta durante las competencias. Híjoles. Sí, o sea, sí llevamos un régimen alimenticio. Afortunadamente, los arqueros podemos echarnos nuestros gancitos y no hay tanto problema. Afortunadamente, no dependemos mucho de nuestro peso, ¿no? Imagínense, si el tiro con arco fuera como por ejemplo un boxeador, taekwondo, pesas o algo así, que sí tienen que cuidar muchísimo el peso, híjole, no, pues qué feo, ¿no? Pero, por ejemplo, la hidratación sí tiene muchísimo que ver, eso sí. A lo mejor no estar comiendo como tal cuando estás tirando, pero pues, por ejemplo, digamos que estás en una competencia, ¿no? Por ejemplo, en un nacional. Ustedes saben, ya han estado en un nacional, que siempre hay un horario establecido. La práctica empieza a las 8, a las 8:40 termina la práctica, empezamos a las 9 y tal, tal y tal. Pero siempre pasan cosas. Siempre pasa algo de logística. No estoy diciendo que, no estoy diciendo que el nacional esté mal y que está mal organizado. No. Simplemente las cosas pasan. Y van atrasando un poco la logística de los eventos. Entonces, es importante, cuando estás en un evento, estar pues realmente consumiendo azúcar. ¿Por qué? Pues para que estés mejor. O sea, realmente para que no se te baje el power, ¿no? Entonces, pues bien que mal, puedes estar ingiriendo pequeñas cantidades de azúcar. Eso es algo que, por ejemplo, yo trabajaba con el nutriólogo, con Víctor Jiménez, nuestro nutriólogo del equipo de tiro con arco. Y un día llegamos a, obviamente, estar tomando agua, ¿no? O sea, tiras una serie, le das un traguito de agua y vas por flechas y llegas y un traguito de electrolito, de Gatorade o de algo de hidratación, ¿no? Entonces yo le decía, un día estábamos en una, creo que para los centros del 2018 en Barranquilla, estábamos entrenando en Mérida, estaba haciendo muchísima humedad, y yo le digo, ¿sabes qué? Es que cada serie tengo que tomar electrolit porque yo siento que me da el bajón energético, ¿no? Y llegamos a, también descubrimos que si te comes dos panditas antes de cada serie, tus niveles de concentración y de rendimiento se mantienen más estables, porque de repente estás tire y tire y tire, y el cuerpo se cansa. Obviamente el cuerpo se cansa y de repente ya no estás tirando como deberías de tirar. Entonces, esas son, ahora sí que ya muy específicos, lo que a mí me funcionó, lo que el nutriólogo y yo llegamos a deducir de ahora sí que de un experimento de campo que hicimos. Una, dos panditas antes de tirar y órale, le tiras. Tampoco vas a estar comiendo papitas y agarro un taco. No, pues nada de eso, ¿no? Simplemente es una pequeña cantidad de glucosa para seguir tirando. También, no sé, una mordida, una manzana, pero pues ese tipo de cosas. Claro que es importante. Y de ahí en fuera, la dieta como tal del día al día, pues también tenemos un régimen alimenticio que, como le explico, ¿no? O sea, como le decía, afortunadamente no tenemos que casarnos de lleno con eso. Igual con las sesiones de gimnasio, ¿no? O sea, es importante, pero no es una determinante para nuestro deporte. Al final de cuentas, la determinante aquí para nuestro deporte es el juego mental. El juego mental, yo creo que al final quedaría, bueno, yo creo que es el juego mental, obviamente el control de la forma o el control de la técnica de tiro, y al final ya quedaría lo que es la afinación y mantenimiento del equipo, que hay ahora sí que el arco esté bien afinado, que funcione bien, que todo esté bien, que su cuerdita esté bien y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Pues te agradecemos, Luis. Creo que quedan muchos temas todavía en el tintero. Sí, claro. Tenemos ahí algunas otras cosas programadas y pues queremos agradecerte el apoyo en esta participación. Creo que dejaste muchas cosas interesantes para los arqueros que estuvieron interactuando el día de hoy con la plataforma. No, sí, claro, con todo gusto. Agradecemos. Igual, si quieren seguir enterados del día a día de mis entrenamientos y todo eso, pueden buscarme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, como L. Álvarez, O-L-Y, Oli, L. Álvarez, Oli. Y pues ahí estoy constantemente, pues, publicando cosas de mis entrenamientos, de todo eso. Igual, pueden buscar a mi entrenador, Alejandro Vélez, está como Vélez Archery Tips. Y con todo gusto podemos apoyarlos en cualquier cosa. No tiene por qué ser así tan formal como una conferencia o algo así. Simplemente estamos abiertos a apoyar a cualquiera que necesite ayuda, con todo gusto. Pues te agradecemos por el día de hoy. Cerramos el trabajo de esta charla. Los esperamos la próxima semana con un tema también de tiro con arco paraolímpico, con una invitada de Argentina. Por ahí les haremos llegar la información. Que tengan bonita noche. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias por la charla. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, muchas gracias. Claro que sí. Y ahí estamos. Iremos a esos 50 grados a disparar unas flechas. Claro que sí. Vente para acá para que veas cómo se siente que te sople un dragoncito cuando estás anclado. Muchísimas gracias, Luis. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gusto.